De huevo, güey, felicidades, güey. Oh, muchas gracias. Me he subido a muchos carros y nunca había escuchado un bajo así, güey, de perro, güey. Y no soy, y no soy de decirlo, y menos en un video, güey. No sé qué traigas, no sé cómo lo hayas hecho, güey, pero qué grata sorpresa escuchar todo tu. No, pues gracias, y más de alguien que pues ya también viene de esto, y la neta se siente bien chido que alguien te lo diga, porque casi por lo regularmente cuando escuchas otro audio de otra persona es para comentarios malos de que nah, este güey, o así. Pero pues la neta, gracias por el comentario. Sí, al principio no entendía el hecho de por qué están así las cosas. Ajá. Pero o sea, está Chepe Audio Man haciéndole comentarios al propietario de este Volkswagen Golf sobre su sistema de sonido. Si quieren tener ahí mejor audio, échenle una vuelta al canal de Chepe para cuando suba este video, ahí conozcan bien sus comentarios de Chepe. La verdad es que es un carro que está súper bien trabajado. El propietario claramente siempre nos sorprende en los eventos con el buen bass que tiene en su vehículo. Ya ha probado con diferentes subwoofers, actualmente trae unos JC Power. Actualmente son JC Power, anteriormente eran unos Sion. Pero la verdad, muy buen bajeo el que trae en su sistema de sonido el propietario de este Golf, que ya hasta se voló la calavera trasera. En una ocasión también se voló el parabrisas. Ya ha cobrado varias víctimas el sistema de sonido, pero así es esto de los locos por el caraudio.